Y cientos de maestros también marcharon, pero por las calles de Monte Plata, exigiendo que se revise la plataforma con la que han sido evaluados en el concurso de oposición docente. Desde ahí nos habla Elín de la Cruz. La Asociación Dominicana de Profesores ADP Seccional Monte Plata se lanzó a las calles en demanda de que el Ministerio de Educación disponga la revisión de las plataformas con las que son evaluados los postulantes a maestros, técnicos y directores. Alegan que no se justifica que más del 85% de los postulantes no pudo superar las pruebas. Lo que queremos es que el Ministro de Educación corrían todos los errores que cometieron. Nosotros estamos aquí buscando la solución de los maestros que no quedaron acordes. Es un grupo de maestros que estudió para prepararse. Estamos unidos todos y que el ministro tiene que hablar con ADP. Y ahora en adelante, esto es para largo y en el terreno que quiera vamos a jugar. Se comprometieron a revisar las pruebas que estaban aplicando porque era claro que la prueba no correspondía con el perfil del docente, no correspondía al trabajo que nosotros hacemos. Se situaba más en el campo empresarial y no puede ser una prueba del campo empresarial para aplicársela a los maestros. Directivos del gremio magisterial de Monte Plata dijeron que tras la ruptura de la conversación del ministro de Educación y la presidenta de la ADP, la situación se agrava porque se pone en peligro el inicio del año escolar. Desde la provincia de Monte Plata, Elín de la Cruz, CDN.